Blog. Bueno, hoy les traigo un nuevo video que vendría a ser cómo se seca el ají. A ver, para todas esas personas que me preguntan, y la verdad que no hice este video porque estaba esperando en plena maduración de los ajís. Como aquí pueden ver, tengo ají amarillo, tengo chile jalapeño. Justo aquí van a ver que tengo el ají limo. Esta planta que está acá, bueno, ahí tienen el pantallazo. Ven que mi ají amarillo, el de acá está medio fresco y el de acá está seco. Bueno, la única forma de disecar el ají vendría a ser que el ají se seque en la planta. Yo sé que todos habrán hecho de sacar el ají más maduro y mandarlo frente al sol. La probabilidad de que se te eche a perder es como más o menos 98%, y el 2% es que se seque realmente frente al sol. Entonces, para las personas expertas lo hacen con otro método, y el método final se seca al sol, el último paso. En cambio, para mí se me hace más fácil que se me seque aquí en la planta. Aquí pueden ver, acá voy a cosechar porque ya directamente dejé que se secara, y miren, ven que está seco. Bueno, ahora lo único que necesito es cortar mi ají, porque lo dejé de secar, es de la primera planta. O sea, vendría a ser los primeros frutos de la planta. No vayan a cometer el error de cosecharlo fresco y secarlo al sol, cosa que no va a pasar. Ahí pueden ver que estoy sacando todos los ají seco. ¿Por qué seco? Para mi vinagre, mis rabanitos encurtidos, entonces se me sirve seco. Fresco también te sirve. Puedes ponerlo al pimentero con la pimienta y el comino, al molinero le dicen, molinero o pimentero. ¿Ven que acá tengo uno fresco? Bueno. Si yo quiero que esto dé más cosechas, lo dejo, ¿verdad? Lo dejo. Esto también lo voy a cosechar porque quiero comer una ensalada picante. Entonces un fresco va. Ahí lo pueden ver. Dejé que el ají, perdón, dejé que el ají secara en la misma planta. De eso se trata, disecar el ají. Ahí lo pueden ver. Lo más normal sería, acá tenemos un verde, este es el ají limo. Lo más normal sería es que solo saquen una sola cosecha, porque mientras más cosechas, esta planta te puede dar hasta 3, 4, hasta 5 veces fruto. Pero el problema es que en cada fruto que te da, se va achicando más el ají. ¿Me dejo entender? Entonces como que no te sirve que te dé 4 o 3 frutos. Me refiero a la cosecha, estamos hablando de la cosecha. Entonces, como yo ya saqué lo que vamos a hacer es sacarlo, porque directamente no tiene sentido, porque no quiero cosechar esto el tamaño de así, de un ají, ¿me dejo entender? Entonces vamos a sacarlo. Hay otro ají que no me había dado cuenta. ¿Ven? Está medio nublado. Bueno, ahí ven. Directamente lo tiro porque me dio los ajís que yo quería. Así que no quiero sacar más cosecha porque me van a salir minis. Minis, minis, minis. Ahora, vamos con el ají amarillo. A ver. Vamos con el ají amarillo. Ahí lo pueden ver. Bueno, mi ají amarillo, la verdad, yo lo utilizo más fresco y lo congelo. Eso es la verdad. No me gusta, ¿cómo les explico? Secarlo, porque directamente me serviría como para aderezos, no para mi
salsa crema. Para mi salsa crema tengo que cortarlo de esta manera. Lo limpio y lo friso, sin semillas. ¿Ven acá? Bueno, ese es el ají amarillo. Ahora llegamos a esto. Aquí lo pueden ver, si tienen un buen ojo, van a ver que acá hay un chile jalapeño, le dicen. Chile jalapeño. Vamos a mostrárselo. Qué duro que es. Seco. ¿Me dejo entender? Es la única forma que se te va a secar, de una forma correcta. Hay gente que hace por miles y bueno, lo hace con otro método. Pero el método final lo manda frente al sol. Entonces, como yo hemos hecho unos 5 o 6 por planta, lo que vamos a hacer es solo así. Se secó, lo guardo. Esto lo pueden hacer para una salsa criolla. Son cosas muy básicas. Entonces, ¿entendieron el concepto? El ají, el chile, los morrones, lo que ustedes quieran secar, se seca en la planta, que es mejor. Ahora está lloviendo, por eso me veo un poco ida. Y bueno, ahí lo pueden ver. Ahí les mostré que se secó mi ají amarillo, perdón, se secó mi ají limo amarillo, se secó mi chile rojo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, pasó de esto a esto. ¿Qué quiere decir? Si lo van a consumir, esto en una salsa de rocoto va. El chile picante pica más que un rocoto. Es muy, 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 muy picante. Entonces, como yo quise seco, aquí tengo el ají seco. Pero ahora vamos a hacer una salsa de rocoto para comida peruana. Vamos a cortar el rojo. Ahí ven, rojo. Ahora, acá tenemos otro para mi salsa de rocoto. Bueno, ven que aquí hay muchos ají. Lo vamos a cosechar fresco. Solo les quise mostrar esto para que vean que todo lo que ustedes quieran secar o disecar solo va a pasar en la planta donde creció. ¿Me dejo entender? Acá pueden ver que tenemos verde. El chile jalapeño verde. Pero yo lo quiero rojo, así que lo voy a dejar madurar. En pocas palabras. Bueno, acá tengo, mira, acá pueden ver que tengo el chile rojo seco, miren, seco. Entonces ahora sí me entendieron, ¿verdad? Me entendieron lo que les dije. ¿Cómo se seca los ají? En la planta. Lo mismo pasa con los... a ver, yo vengo de un padre agricultor. Entonces me recuerda mucho que no sé por qué cometí la burrada de comprarme 200 gramos, puede ser, 200 gramos de ají, lo mandé frente al sol en un plato acá en el balcón. Se pudrió todo. Me maté de risa porque qué bruta para poder haber hecho eso. Pero bueno, me acordé que papá había sembrado maíz morado cuando tenía por lo menos 7 años. Y lo que él hizo fue que el choclo morado se secara en la planta. Y nosotros tuvimos que ir a cosechar el que era cosechar. Bueno, nunca me olvido del choclo morado porque ese día me bañé como 10 veces. Así que bueno, esta es la única forma de disecar los ajís. Cualquier tipo de ají, no importa si el chile, jalapeño, peruano, boliviano, ecuatoriano. Todos los ajís se disecan en la planta. Pero acá les quiero mostrar algo antes de terminar mi video. Miren mi palta. ¿Pueden verlo? Está hermosa. ¿Saben por qué esta planta está cargada de ají, de palta, de todo? Porque justo en este balde llené creo como 5 kilos de banana, le metí huevo, le metí composta, le metí todo. Y para que vean lo que es cuando una planta está muy nutrida, para que vean la diferencia que tiene.
Bueno, vamos. Aquí le voy a mostrar otra palta, pero esta vendría a ser la palta Hass. Sí, la Hass, aunque ustedes no lo crean. Yo en lo particular, cuando como una palta, lo primero que hago es sembrar. Y ya no me da por tirar las paltas, me da pena. O sea, tengo más o menos muchas paltas. Y la Hass tengo como... Tengo cuatro Hass que están pequeñitas. Bueno, vieron que hice el video bajo la lluvia, así que ni modo. Pero bueno, tenía ganas de hacer este video hace mucho, porque me estaban diciendo cómo se diseca el ají. Le respondí el mensaje todo, pero creo que mucha gente, como yo, que se olvidó y cometió la cagada de comprarse ají y disecarlo frente al sol. Cosa que puede pasar, puede funcionar, pero si te la vas a jugar para tirarla, es mejor saber que si vas a sembrar la planta, es mejor disecarla en la planta. Bueno, soy Katherine Blow, espero que te suscribas a mi canal. Besos, abrazos.